Bendiciones FM Radio 24/7. Búscanos en Google como produccionesfmradio.com. Encuéntranos en Facebook como FM Radio y Televisión. Nuestro teléfono 8601-1212. Somos Producciones FM Radio 24/7. Búscanos en Google como produccionesfmradio.com. Encuéntranos en Facebook como FM Radio y Televisión. Nuestro teléfono 8601-1212. Muy buenas tardes amigos, amigas de Encuentro Deportivo CR. Sean todos bienvenidos a este su espacio semanal. Primero que nada, antes de iniciar, le damos las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar una semana más hasta sus hogares con nuestro programa. Les agradecemos también a don Fernando, que es en este caso el auspiciante aquí, que nos tiene aquí en la emisora, en Producciones FM Radio, en el cual le llevamos semana a semana nuestro programa. Y saludamos a todos los oyentes de nuestra radio oficial Producciones FM Radio. Sean todos bienvenidos a este su espacio Encuentro Deportivo CR. Igual saludamos y le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están observando en nuestra página oficial Encuentro Deportivo y sus diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube Encuentro Deportivo y lo que son nuestras diferentes redes en Instagram y TikTok, que nos pueden encontrar también. Así que sean todos bienvenidos. Así que le damos la más cordial bienvenida ahí a don Fernando, ahí en controles. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los que ya están conectados a través de nuestras plataformas Encuentro Deportivo CR, FM Radio y Televisión, y a través de nuestra emisora 24/7 en la página web produccionesfmradio.com. Bueno, hoy no están con nosotros, sí, hoy estamos incompletos, ¿verdad? Hoy no está nuestra compañerita gay, Michelle, tuvo un percance ahí con la mamita, entonces. Problema de la liga. Le mandamos ahí un saludo y también dijo que está un poquito dolorida, entonces, de ahí, le dimos libre el día de hoy. No, la mentira, ahí le mandamos un saludo a la casita. Ajá. y ahí a la mamá que se recupere muy pronto. Entonces, de ahí, la próxima semana, Michelita, vamos a tenerla aquí para que esté con nosotros, para que hay que hacer bullying también, ¿verdad? Entonces, de ahí. No, mentira ahí, Michelle, un saludito ahí a tu mamá y que se recupere pronto. Así que, bueno, y nos hizo falta el día de hoy, pero bueno, vamos a continuar. Chris, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo ahí a Michelle, que se quedó en la casa, que perdió la liga, ¿verdad? Entonces, le dimos libre, como dice Ignacio. Hoy le dimos libre, hoy. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a Encuentro Deportivo CR. Bueno, ok, ya para iniciar, ¿qué tenemos hoy en nuestros titulares? Bueno, antes de iniciar, vamos a ver lo que es el premio, en este caso, que traemos para el día de hoy, para usted oyente de la emisora o el amigo que nos esté observando en nuestra página oficial. Hoy, gracias a Pollo Sizzler, Merced Norte, les traemos un delicioso combo banquete que consta, en este caso, de
Son 4 hamburguesas, 4 tacos y 8 piezas de pollo, más 2 acompañamientos y un refresco de 1.5, ya sea Coca-Cola, gin o lo que tengan gusto. Así que es bastante comida. Ahí lo pueden observar ahorita, Fernández, si nos puede ponchar ahorita en la pantalla. Es bastante comida. Y bueno, qué mejor para compartir en familia en esa semana, mañana, que ya inician la final, ya la final, la gran final. Usted, amigo o amiga, que se pueda pegar ese combo banquete mañana, puede hacerlo efectivo y puede disfrutar de ese delicioso premio que les traemos gracias a Pollo Sidler, Mercedes Norte, que también vamos a hacer un bueno. Hey, me decías, Fernando. 2 trivias ahí hoy también. Hoy vamos a ver con solo una trivia, ya vamos a empezar, ¿verdad? Ya va mejorando. Empezó el bullying. Ya llevo 3 semanas de que me voy invicto y yo espero irme invicto. Ok, ¿qué tienen que hacer para ganarse este super combo banquete? Muy sencillo, respondan correctamente la trivia. La trivia es la siguiente. Denos los dos marcadores de la semifinal de este fin de semana, ¿verdad? Los dos marcadores, tanto entre Herediano y Punta Arenas y Saprissa y Alajuelense. Con solo que nos den los marcadores, ya están participando para que se puedan ganar este super premio. ¿Me decías, Chris? También recordar a las personas que nos están escuchando vía radio, que si quieren participar por ganarse este super combo de Pollo Sidler, que se vayan a la página de Facebook Encuentro Deportivo CR y participen comentando. Ahí está poniendo Michelle. Los estoy observando, va. Mucho ojo, vi a la liga. Ya no reclamó. Que viva la liga, pero bien largo. Así que, bueno, ahí Michelle, un saludo ahí. Bueno, ok, muy sencillo, ¿verdad? Ausente por pérdida de la liga, ese fue el motivo principal. Sí, está dolida la mujer. No importa, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hablar ahora más tardito. Así que, bueno, amigo y amiga, compartan la transmisión y ya quedarán participando. ¿Qué les traemos para el día de hoy? Ok, nuestros titulares, ¿qué nos vamos a basar? Ok, vamos a hacer un análisis profundo, básicamente lo que sucedió en las semifinales, ¿verdad? En los dos juegos. También vamos a hacer un análisis de lo que pasó con la liga, ¿verdad? Que es muy importante, que hay que hablarlo, ¿verdad? Hay que hablarlo porque ese tema de la liga, ya sabemos, ¿verdad? Que viene llevando pico y cola, ¿verdad? Entonces, es muy importante hablarlo porque es un tema, se puede hacer extenso, pero la verdad sí hay que tocarlo, sí hay que tocar ese tema porque honestamente, lo que sucedió con la liga en ese torneo, la verdad, deja mucho que decir también. Entonces, esto y más lo vamos a ir hablando y se viene lo que es la gran final, ¿verdad? La segunda fase entre Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano. Primer en juego que se va a realizar el día de mañana, 8:30. Todavía sigo sin entender el horario, por qué tan tarde, no me explico el por qué. Y esto y más vamos a hablarlo con ustedes. Tal vez hoy, si en este caso nuestro compañero David León, en la lista arbitral, ahorita nos contesta, lo vamos a tener vía llamada telefónica porque el tema arbitral, ¿verdad, Chris? El tema arbitral se las trae. Este fin de semana hubieron bastantes jugadas y bastantes temas muy polémicos en ambos juegos. Creo que yo que estuvo más polémico el juego entre Herediano y Punta Arenas, por ahí me pareció que un poco más polémica que el partido entre el Clásico, pero lo vamos a ir analizando un poquito, ¿verdad? Y queremos ir hablando con usted, amigo y amiga que nos está observando, para que obviamente puedan dejar sus comentarios. Su comentario es muy valioso y lo vamos a ir dando a continuación. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Chris, de una vez analizando? Decime, Fernando. Entonces, vamos a ir analizando un poquito de lo que sucedió en el Clásico, Nacional, ¿verdad? El pasado fin de semana, el viernes, ¿verdad? Lo que sucedió en el Ricardo Saprissa, algo bastante llamativo, ¿verdad? Esa entrada que yo siento que metió miedo, ¿verdad? Como se comportó la afición a la altura. Y bueno, más allá de lo que sucedió en el juego, me pareció que Alajuelense quedó debiendo. Creo que Alajuelense, no me atrevo a decirlo si fue que llegó con miedo a jugar al Ricardo Saprissa o si fue el mal planteamiento en ese caso, la alineación que hizo el técnico Coito. Pero me pareció una Alajuelense muy débil a lo que ha venido mostrando en los últimos juegos. No sé qué tenés vos que opinar al respecto sobre ese encuentro, Chris. Ignacio, la verdad, primero que todo, un encuentro que se hizo un viernes. Creo que ese juego era para sábado. Al final, pues, Saprissa lo
digo que viernes, no se puede decir que los jugadores de la liga pues no descansaron después de su partido de liga de CONCACAF. Pero sí hay algo que hay que dejar muy claro, Ignacio. Creo que los aficionados, manos, esperaban más de la liga. Creo que ya siento que no la liga no puede quedar en ese conformismo. Mira, no clasificamos en esta fase, pero vamos a darlo todo por la liga de CONCACAF. Creo que para un aficionado la liga de CONCACAF es cualquier vara. O sea, creo que un aficionado quiere el título nacional y de hace bastante tiempo, ¿verdad? Un campeonato en 10 años creo que es muy pobre para una liga deportiva alajuelense que sale a relucir con el CAR y ese que tiene la segunda afición más grande de Costa Rica. Ok, vamos a ir paso a paso, porque creo que ese tema, como te lo decía anteriormente en inicio, es un tema bastante extenso porque hay muchos temas que analizar. Pero vamos al grano. La liga viene atravesando por una crisis tanto, no financiera, porque financieramente la liga está bien, claramente, ¿verdad? Lo digo dirigencial, o sea, siento yo que la liga, más allá de lo deportivo, está siendo muy manejado desde la parte directiva hacia atrás. Ahora con el tema de la renuncia de Lleida, que de ahora viene este otro español, no sé cómo se llama él, ahorita no me acuerdo. Y lo hablábamos con Michelle en programas anteriores. O sea, creo que Alajuelense ha sido muy mal manejada en los últimos campeonatos. Si lo analizamos desde el punto de vista, Cris, Alajuelense, desde el momento en que tuvo ese repunte económicamente, desde como de 2017, 2018 a la fecha, Alajuelense si hubiera propuesto, prácticamente estaría, y hay que hablarlo, sería tú a tú con Saprissa actualmente en títulos, ¿verdad? O sea, di los títulos que perdió contra Herediano, creo yo que el título más doloroso para la afición manúa fue el año 2019, que era el año centenario, ese golpe que le dio el Herediano. Ahí siento yo que ocurrió todo. Alajuelense siempre ha sido desde el 2018, 2019 a la fecha, de 2019 a la fecha siempre ha sido el equipo que ha dado el golpe en la mesa con el tema de los fichajes. Y cierto, y claramente así es, Cris, porque hay que hablarlo, así es. Alajuelense ha sido el que más se ha armado conjuntamente con figuras de flujo, pero ¿de qué ha servido eso? Es que ahí es, usted tocó un punto muy importante, Ignacio. La liga dejó de pelear campeonatos, ganar campeonatos, a pasar a marketing. Correct. A vender jugadores, a vender camisetas, etcétera, etcétera. Pero usted ya no ha visto la liga como lo fue con sus grandes estrellas, ¿verdad? Cuando estuvo López, Izaguirre, Marín. O sea, ya esa liga dejó sí, de tener protagonismo. Exactamente. Y es un punto, digamos, ahora. Y lo decía Cristian Sandoval. Y lo he visto en muchos programas deportivos, y no lo digo solo yo, Ignacio Matamoros, sino que las mismas estadísticas lo avalan. O sea, esa distancia en clásicos. Y es que sumó uno más. Sumó, o sea, están 31. Sumó uno más. O sea, para quitarse esa distancia de clásicos, Cris. Son como 5 años, man. No, son como casi 8 años, 9 años. O sea, tiene que ser la peor versión del Deportivo Saprissa en 9 años, cosa que va a ser casi que imposible. Porque hay que hablarlo claramente, va a ser casi imposible. Y no solo Saprissa, sino Herediano también, ¿verdad? Porque hay que hablarlo así. O sea, Herediano está a las puertas de 180 minutos de hacer historia, cerrar una fase campeón invicto y empatando al máximo archirrival, ¿verdad? Convirtiéndose ya en 30 títulos y ya posteriormente enrumbarse a tratar de acortar distancias para irsele acercando un poco al Saprissa. Va a ser difícil, pero y no imposible, ¿verdad? Pero o sea, eso marca mucho la diferencia. Y hay que hablarlo así también. O sea, Ignacio, es que es más difícil, la tiene la liga, en igualar los clásicos
que en títulos, ¿verdad? Estamos hablando que por año son dos títulos. Correcto, exactamente. O sea, prácticamente, como decís vos, un año por título. Un año por título. Y eso de que tengan la opción de poder quedar bicampeones, que cosa, como le digo, cosa que va a ser difícil. O sea, siento yo que Saprissa se está armando bien. La labor que está haciendo Catalina, yo siento que ha sido muy buena. Es uno de los pocos españoles que ha venido a trabajar. Es que no está figurando, él está en lo suyo. Es que está trabajando, Fernando. Es, o sea, el problema de Lleida es que a Lleida le gustaba figurar, pero no se le veía el trabajo que estaba haciendo. Le gusta la cámara y el micrófono. Y... En cambio, este señor Catalina vino a trabajar a tal punto en que fue tomado dentro del comité de las elecciones para ahora lo que fue el repechaje, que fue una pieza fundamental junto con Garbanzo y junto con este muchacho y con en este caso con Jafet Soto, que fueron piezas fundamentales dentro de esa comisión para darle impulso a la selección y poder estar hoy por hoy en Qatar. Entonces, o sea, son dirigentes que han venido a trabajar. Vea este jugador, el cubano que lo vemos ahí, que prácticamente fabricó toda la jugada. Es una adquisición de Saprissa de calidad. En el otro lado de la acera, en Alajuela, han anunciado contrataciones y han hecho de todo y no les ha funcionado. Es que exactamente, Fernando, es que eso es lo que voy. Que la liga va 18 campeonatos, solo uno ha logrado. Está a punto el Herediano de empatarlo y lo otro hicieron campeón a Cartago. O sea, son muchas cosas que eso no tiene nada malo que Cartago sea campeón. Lo que pasa es que nadie quería que todo el mundo quería que Cartago fuera campeón, pero no con el equipo al cual ellos siguen. O sea, los Heredianos decíamos que Cartago sea campeón cuando quiera, pero no contra Heredia. Vea tal punto. Los morados. O sea, la liga viene para atrás. Vea tal punto que tanto Catalina como Jafet Soto ya se están moviendo en ese torneo. Vea a Ron Wilson, Jeffrey Valverde. Son jugadores que ya prácticamente están a un 60-65% de firmar con Saprissa. Ron Wilson es un jugadorazo de Grecia, o sea, uno de los mejores jugadores. Si es Jeffrey Valverde, que está en San Carlos, es un señor jugador. Y lo están tomando en cuenta Saprissa. O sea, se está armando bien a la postre de campeonato futuro. O sea, eso es la visión que tienen los dirigentes, tanto en este caso Jafet como el mismo Catalina, porque están pensando en grande. A la Juelense no he visto nada. Y no es por tirarle a la liga, pero es que hay cosas que hay que hablarlas como son. Mientras siga esa directiva actual en la liga, esta liga no va a prosperar. Y lo digo y lo vuelvo a decir, y con Michel aquí o no estando Michel, lo digo. Ahorita la liga lo que le hace falta es ADN rojinegro. Y hay muchos. En todo, en dirigencia y en jugadores. Vea, tienen al Pato López, que es ADN rojinegro. Es una excelente cabeza. Vea cómo tiene el equipo femenino. O sea, tricampeonas nacionales. O sea, es un equipazo. ¿Por qué no vale la oportunidad? Tal vez no vale la dirección técnica del equipo mayor de fútbol masculino, pero por lo menos ser parte de ese proceso de devolverle a la liga, a la afición, esa confianza. Vuelvo y repito, vea esa semifinal de Saprissa. Ese estadio no estaba lleno. O sea, la afición manuda está resfriada. ¿Por qué? Por tanto, desilusiones de su equipo. Ok, muy bien, ahora la liga es el único equipo a nivel nacional que está a la postre de ganar un título internacional. Pero eso no quita lo que hicieron en ese torneo. O sea, el fracaso de en este caso. Y eso, que es un torneo demasiado corto, 16 fechas, por tema selección. O sea, fue un campeonato muy corto y se quedó, se está quedando, de hecho. Para los manudos que nos están viendo, ¿qué dejó de hacer la liga? Porque en el Morera se dio una liga muy bien, bien parados en el terreno. Tuvieron varias acciones de gol que no las pudieron concretar. O sea, ¿qué le faltó a la liga? Porque en el Saprissa se vio muy mal. Ahí tenemos. Hay que aplaudir la labor que hizo Leonel Moreira en los dos encuentros. Eso sí, no sé si le alcanzará para montarse en el avión a Qatar. Ahí nos pero está. Sí, hizo muy buen. Está en sintonía Oscar Carballo Araya. Él es, lo que veo, él es aficionado a la Juelense. Eso no es el tipo de aficionado que a mí me gusta. Es un aficionado que sea realista, que sea coherente y que acepte las cosas como son. El mismo nos dice: mientras sigan esos españoles, no vamos a parar, no vamos a prosperar. Y también nos dice que lo ve difícil que la liga quede campeón ante el Olimpia.
eso lo dice en este caso Oscar. Yo no descarto, o sea, no, honestamente no he seguido al Olimpia como para decir, sí, va a perder la final, no. Sí he seguido la liga en este torneo de CONCACAF y lo ha hecho las cosas bien, ha hecho las cosas muy bien. Y siento que la liga afuera hace las cosas mucho mejor que las hacen en Morera. O sea, pero es que la liga de CONCACAF no va a tapar. Exactamente, no va a tapar lo que hicieron, el fin de, o sea, el papelón que hicieron. O sea, más allá del tema de Brian Ruiz, que es del último partido y todo, o sea, ya eso es secundario. O sea, ya señores, ya Brian Ruiz, el último partido, ya chao. Si lo llaman al Mundial, bien, que fío, fío, lo van a llamar. Hasta ahí, pero hasta ahí, o sea, ya no vuelta atrás. Le tengo una pregunta. ¿Usted cree que afectó el que Brian Ruiz jugara más del, ¿qué puede decir? El 70% de todo el encuentro. ¿Le afectó a la liga? Que Brian Ruiz jugara el 70%. Claro. O sea, esa media cancha, la liga. A pesar de que era su retiro, pero yo creo que sí. Es que, es que muy lento. O sea, ya es un jugador lento. Y de ahí, si lo podemos ver, la liga tiene jugadores muy claves en la media. Alex López, o sea, tiene Bernal, o sea, jugadores muy fundamentales, muy rápidos, buenos, o sea, que no se les da mucha chance. Entonces, yo siento que al técnico le faltó un poquito más de análisis del encuentro. Si hubiera puesto a Brian, pero tal vez los últimos, ¿qué? 10 minutos del partido. Pero sí se vio una liga, muy baja en su rendimiento en este partido. Nos dice Manuel Jara, ese programa es liguista, no entiendo, mañana la final y juega el Cruz Pérez Herediano. No, Manuel, o sea, no es eso. O sea, no, es que no se ha entrado al análisis de lo del encuentro del Herediano y Saprissa. Es que no hemos entrado, o sea, no hemos entrado, vamos por partes. O sea, de hecho, ya vamos a entrar al partido, en este caso ya del Herediano, ya después de la pausa vamos a entrar de lleno con ellos, porque lo mismo, porque hay mucho que analizar. Y creo que este juego entre Herediano y Punta Arenas hay mucho que analizar, sí. Máximo el tema de arbitral, que sinceramente Hugo Cruz quedó debiendo. Que esperemos en este caso que David, porque ya me puso un mensaje a David que venía saliendo de una reunión, entonces y estoy esperando a ver si se puede conectar, que ojalá lo pueda hacer, si no, va a quedar debiendo para el próximo programa. Pero más allá de ello, vamos a analizarlo, porque ese encuentro se las trajo. Pero ya vamos a finalizar el tema de esta semifinal, ya para entrar de lleno ya con el partido más importante, que es la gran final. O sea, el partido más importante, tanto así que Herediano llega a los 30 títulos, o que Saprissa obliga 4 partidos más en este caso, y se enrumbe a la... Con respecto a ese comentario... No hay que desmeritar, tal vez se ha hablado mucho de la Juela porque es un equipo que pretendía en este limpiarse un poco la cara y no lo logra, pero no hay que desmeritar, y Saprissa está mejor y Saprissa es un digno rival para esta segunda etapa que es una final con el Cruz Herediano. Claudio Miguel Jara nos dice conectado, muchas gracias a Claudio Miguel. A Claudio, un saludo. Cordial. Está con nosotros. Saludo muy cordial también para los amigos de Cujuquí que están conectados. El saludo para Doña Eliet, para Marcelo, para Aarón. El saludo también para Sergio y también para Mao Araya, el amigo de Claudio. Es vecino de Claudio y está en este momento allá en Limón junto con unos compañeros del ICE. Está temprano, nos hizo un reporte y ahora también en esta bella zona de Manzanillo, en Limón. Lindo ahí, Manzanillo. Saludo muy cordial. Me han contado que es muy lindo, ¿no? Lindísimo, no he tenido la oportunidad de ir, pero sí me han contado que es una zona muy bella. Es una de las zonas más lindas del país. Toda esa parte ahí. Me encantaría ir por ahí. De Puerto Viejo y Manzanillo, todo. Genial. Un saludo muy cordial para ellos. Bueno, recordarles al tema ya a nuestros oyentes y a todas las personas que están conectadas. El tema de la rifa el día de hoy. Gracias a Pollo Sindler, Mercedes Norte, les traemos un super combo banquete. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Respondan correctamente la trivia. La trivia es la siguiente: denos los dos marcadores de esta última semifinal de fin de semana. Con solo eso, que nos den los marcadores de los dos encuentros, ya están participando. Está facilísimo. Así que ya hay varias gente que están conectados ahí reportando. Después de la pausa los voy a ir saludando. Vamos a, en este caso, a terminar ese tema de la liga para posteriormente pasar a la pausa comercial para ya entrar de lleno ya a lo que es ya el análisis de esa última ya semifinal entre Herediano y Punta Arenas, que estuvo muy bueno, para ya entrar de lleno ya con lo que es la final. Así que, bueno, Cris, vamos de eso ya, cerrando el tema. Desde su punto de vista, ¿qué cree usted que la liga tenga que hacer
máxime de todo lo que hemos hablado, porque de la liga hemos hablado muchos temas, porque ha sido el equipo que ha dado de qué hablar. ¿De qué hablar en qué sentido? Ok, el equipo que mejor económicamente ha estado, porque hay que hablarlo así, es el tema del CAR, que es un tema muy muy importante. Ya Saprissa, muy bien por Saprissa, ya está en el centro ya acondicionamiento físico de ellos, los felicito de todo corazón. Ya Herediano próximamente va a tener su centro de acondicionamiento. Ahorita paso a paso está el tema del estadio, que es lo primordial, pero está entre los, sí les puedo decir, amigos heredianos que están en sintonía, está entre los proyectos, pero más adelante, es a futuro. Ahorita el proyecto principal es terminar el estadio, darles alegría a todos los heredianos, esa joya que están ya, que se está viendo ya en sí y que está generando mucha roncha entre aficiones, ¿verdad?, de otros bandos. Pero ahora, para ir ya a la pausa, ¿qué cree usted que tiene que hacer Liga Deportiva Alajuelense ya para que sea el equipo competitivo que ha sido en los últimos años atrás? O sea, me refiero años atrás, desde el 2013, 2014 para atrás, que siempre ha estado nomás alto. Ignacio, ahí, bueno, ahí ya, pues Brian Ruiz le dijo adiós al fútbol. Por ahí otros jugadores que ya van para afuera. Creo que la liga debería aprovechar eso y empezar a meter jóvenes que le den resultados, así como se lo dan en Saprissa los jóvenes y en Herediano. Creo que eso deberían de analizarlo muy bien en la Liga Deportiva Alajuelense, para que vuelva otra vez al camino de títulos, porque sí, a los aficionados se les está quedando debiendo demasiado y creo que no les va a aguantar otro torneo más en fracaso. Entonces tiene que poner las barbas en remojo para el siguiente torneo, que tiene que ganarlo sí o sí. Ok, ese punto es muy importante. Vuelvo y repetir, lo he dicho muchas veces, Chris. Para mí, yo, Ignacio Matamoros, la pieza clave para que esta Alajuelense surja es que traigan gente de la casa Manúa. Traigan gente de la casa Manúa. Hay mucha gente. Yo nombré a uno que es fundamental. O sea, tienen que empezar a hacer una limpia desde la parte de arriba, desde la presidencia general hasta afuera, o sea, hasta lo meramente deportivo, y acortar gastos. Alajuelense en los últimos torneos se ha caracterizado por ser un equipo semillero de fútbol nacional. Ha sacado muy buenos jugadores jóvenes y tiene un buen semillero, tiene un buen equipo. Si se pone a ver, Alajuelense tiene un buen equipo en el cual puede darle pelea, pero faltan refuerzos, o sea, falta meterle un poco más de mano. Pero no se trata de traer a un Celso Borges, que traer a Brian Oviedo, que estaban interesados en cierto momento. O sea, no, es traer gente joven que le dé profundidad, darle oportunidades a las bases de alto rendimiento, que las bases de Alajuelense tienen muy buenas bases. En los últimos torneos de UNAFUT, de alto rendimiento, ha dado de qué hablar, siempre ha estado participativo en las finales. Entonces, ¿por qué no llamar y hacer un proceso en el cual, dice, puede haber una liga diferente? Obviamente, un equipo grande siempre está obligado a llegar al título, clasificar, pero ya llegar a esas distancias y fracasar, venir de un fracaso que es perder un título contra un equipo que tiene ya 80 años de no ser campeón, es un fracaso rotundo. Primero, pérdida de dinero. Dos, en lo deportivo, fatal, porque va a agarrar ventaja a sus demás rivales. Y tres, la parte más importante, que es sí, su afición. ¿Por qué? Porque la liga, la afición le responde, pero el equipo no. Entonces, eso es lo que pasa. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Yo creo que ya lo hemos hablado mucho. Ya dejamos ahí el tema de esta semifinal. Saprissa, digno de este caso, jugó bien, hizo lo que tenía que hacer, sacar el triunfo, excelente ambiente, un estadio, sinceramente su afición, mis respetos, lo sigo diciendo, mis respetos para la afición del Deportivo Saprissa, lo felicito de verdad, pero se viene la parte más bonita, una final más, en el cual están ahí los dos mejores equipos que han hecho las mejores cosas en el torneo, y la parte más importante, los dos mejores técnicos a nivel nacional y los dos mejores técnicos que han ganado más títulos a nivel nacional también. Así que esto y más, vamos a hablar después de la pausa comercial. Vamos a ir a
Quédense ahorita ahí con nosotros y en breve minuto regresamos con Encuentro Deportivo CR. ¿Quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte? Pollos Sizzler. Le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales. Llámenos. Servicio expresa al 4034-0586. 4034-0586. Nuestro WhatsApp 6233-1020. 6233-1020. Pollos Sizzler, el mejor pollo de Mercedes Norte de Heredia. El mejor sabor y la mejor gastronomía la puedes encontrar aquí, en el Velero Marisquería y Grill, un lugar exclusivo con los mejores productos 100% frescos hasta tu mesa. Te ofrecemos mariscos, carnes, pastas, hamburguesas, ensaladas, cócteles, bebidas, postres y mucho más. Contamos con servicio express. Nuestros teléfonos 2102-9030 y 8594-2626. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Ribera de Belén, local B11. Sigue nuestras redes sociales. El Velero Marisquería y Grill, un lugar exclusivo. SJ Sublimación. Somos especialistas en sublimación. Te ofrecemos camisetas, gorras, jarras, vasos, llaveros y mucho más. Nuestro WhatsApp 89 83 67 42. Estamos ubicados en Dulce Nombre de Coronado. Trabajamos bajo pedido con entrega inmediata. Visite nuestras redes sociales. Somos SJ Sublimación. Comidas típicas, taco a taco. Si andas buscando algo sabroso que comer y no sabes dónde, Comidas Típicas Taco a Taco le ofrece desayunos, almuerzos y diferentes opciones para la tarde. Estamos frente al Maxi Palí en Mercedes Norte y también en Santana, frente al Más por Menos. El sabor típico de nuestra tierra, taco a taco. Nuestros teléfonos en Heredia 2560-6590 y en Santana 8807-2185. El sabor típico de taco a taco. Tortas artesanales. ¿Qué tortas? Le ofrecemos a nuestros clientes tortas artesanales para restaurantes, sodas y mucho más. Trabajamos bajo pedido y entregamos hasta la puerta de su casa. Nuestro producto viene en presentación de 6 unidades, cuarto de libra, rellenas de queso mozzarella artesanal, a tan solo 6.200 colones. También tenemos tortas rellenas de chile jalapeño con queso mozzarella artesanal, de cuarto de libra, igual, contiene 6 unidades a tan solo 6.400 colones. Estamos ubicados en Atillo 2, nuestro teléfono 71 11 03
24. Entregas a domicilio. Tortas artesanales. ¡Qué tortas! Bueno, bueno, regresamos con Encuentro Deportivo CR. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Bueno, vamos a continuar. Antes de pasar ya al tema de la semifinal entre Herediano y Punta Arenas, voy aquí saludando porque tengo bastante gente conectada que está esperando saludos. Bueno, voy a saludar ahí a don Johnny de Pollo Siller. Dice que saludos a todos y los esperamos mañana en Pollo Siller, Mercedes Norte, para que puedan disfrutar del mejor pollito ahí para ver el partido. Así que, exactamente, así que los invitamos a todos los que están, los que vienen aquí en el Cantón Central de Heredia y de alrededores, Mercedes Norte, Barba, que se den la vuelta por Pollo Siller, Mercedes Norte, para que ustedes puedan degustar un delicioso pollito y puedan ver la mejenga ahí, disfrutando de ese combo que está ahorita en pantalla, un combo banquete, para que ustedes lo disfruten con su familia y puedan degustar de ese mejor pollo que hay aquí en Heredia, Pollo Siller, Mercedes Norte. Así que los invitamos a que den la vueltita mañana por Pollo Siller, Mercedes Norte. Y también darles una invitación, ¿verdad, Fernando? Ya lo hacemos oficial, ¿verdad? Claro. El próximo lunes 31 de octubre, apunte la fecha, lunes 31 de octubre, lo que es ambos programas de nuestra emisora, lo que es Taquito Cabeza y Gol, con Claudio Miguel Jara, Gustavo Simone, don Pedro Carrillo, ¿es verdad, Fernando? Sí, sí. No les he bueno, igual, informado a ellos, pero es fijo. Pero es fijo, sí, exactamente. El lunes 31 de octubre, ese día es el día de las brujas, ¿no? De las brujas, okay. Día Halloween. Bueno, ahí. Así este que día. Vamos a estar ahí en Pollo Siller, a partir de las 4 de la tarde está Taquito Cabeza y Gol, y a las 6 de la tarde está nuestro programa Encuentro Deportivo, así que una larga jornada ese día para que se den la vueltita por Pollo Siller, disfruten y también participen porque van a haber bastantes sorpresas, bastantes premios que vamos a rifar ese día, así que lo hacemos oficial de una vez. Así que bueno, sin más preámbulos, Chris, voy saludando a la gente que está en sintonía. Nos dice Marco Valerio, saludos cordiales. Nos dice Alberto Jara, saludos cordiales también, amigos de Encuentro Deportivo. Michelle ahí que está comentando. Oscar Carvalho, saludos. Ignacio y el staff. Cintia Sala dice saludos, chicos, bendiciones. Yehudín dice saludos al panel de Encuentro Deportivo, don Fernando. Nos dice Leonel Amorillo, que está participando también. Nos dice Manuel Jara, está bonito ese duelo técnico. Están en juego el orgullo de cada uno. Ninguno de los dos van a querer perder. Son muy buenos amigos, pero son muy profesionales. Exactamente. Son los dos mejores técnicos que han hecho las mejores cosas, bueno, en este país. Hay que agregar algo más, Ignacio, con respecto a la Alajuela. No para seguir hablando de la Alajuela, pero los clubes que tienen más éxito en los últimos años han apostado a entrenadores nacionales o, como el caso este que estuvo con Heredia, estuvo con Pérez León, que tiene mucho tiempo, extranjero que tiene mucho tiempo. Sí, que tiene mucho tiempo de estar en el fútbol nacional. Pero la gran mayoría de los títulos lo han conseguido los entrenadores ticos. Eso, exactamente. O sea, totalmente de acuerdo con su comentario, muy valioso. Y así tiene que ser. O sea, aquí en Costa Rica hay mucho talento y bueno, está quedando demostrado. Así que, bueno, aquí también Marco León dice en sintonía. Y bueno, son parte de los mensajes, porque son demasiados los que vienen entrando. Así que les agradecemos la fiel sintonía. Y bueno, pasamos a la parte más importante, era lo que todos los heredianos. Antes de seguir ahí, un saludo a mi novia que nos está viendo y a mi primo Aarón Méndez, que también ha estado en sintonía. Un saludo muy cordial ahí a Aarón. Bueno, recordarle la trivia, Ignacio. Que le recordamos la trivia, que es la siguiente. Denos, en este caso, los marcadores de esta última semifinal, de este fin de semana. Denos nada más los marcadores y ya con solo eso están participando por delicioso combo banquete cortesía de Pollo Siller Mercedes Norte. Ahí muy fácil, ahí la trivia está pasando ahí en pantalla, para que puedan participar y hagan su reporte de sintonía. Así que, bueno, Chris, pasamos al partido de un partido que la verdad sinceramente fue un partidazo en mi punto de vista. Y hay que reconocerlo, o sea, nosotros dos como heredianos, ¿verdad? Y cabe destacar que Punta Arenas vino a hacerle la vida imposible a un herediano. Punta Arenas vino a jugar de tú a tú, tanto así que Herediano se vio en ciertos momentos del partido, se vio ahogado por un Punta Arenas que sin miedo a nada vino a proponerle,
al Herediano y le dijo: no, señor, aquí estamos presentes, venimos a ahogarle tú a tú, queremos esa final. Y bueno, por algo. Ignacio, y a pesar de este gol tempranero del Herediano, Punta Arenas no se echó atrás, ¿no? Exactamente. La Punta Arenas llegó a buscar ese gol que le diera ese pase, ¿verdad? Tenía muy claros que iban a luchar hasta el final. Exactamente. Day. Más allá de ese gol inyecta mucha confianza al Herediano, pero en cierto punto, Day, el tema del penal, que no sé, o sea, yo, ok, no sé para ustedes desde el punto de vista suyo, Chris, si usted lo vio como penal o no. Yo siento que no hubo como un contacto suficiente por el cual ameritaba penal, pero ahí está dentro del área. Pero yo siento que para mi punto de vista no fue penal. Desde el punto de vista mío. Eso sí sería una buena pregunta para David. Para creo David. Que a pesar de todo, hemos visto árbitros en donde faltas muy claras no las han pitado como penal y otras no tan claras, ¿verdad? Pues las pita. Entonces es un tema muy, muy importante aquí para viene que la, David nos la saque la duda. De esa jugada del foul. Yo la estuve analizando. Vamos a verlo ahí. No fue falta, para mí no fue con falta. Con el guante sí golpea un poquito al jugador. No sé si lo ponemos. O sea, es que nuevamente. Hay como un roce, mínimo roce, pero es que. O sea, yo quiero. Para penal no. O sea, yo quiero decir algo. Y no quiero menospreciar la victoria que tuvo el Deportivo Saprissa. Se le aplaude y muy bien, ahí está en la final. Pero entre las dos semifinales, el más atractivo fue Punta Arenas Herediano. Ese fue el partido de. ¿Por qué? De la porque la el gol de Punta Arenas. Mete a Punta Arenas. Metí a Punta Arenas. Exacto. Por eso fue que ese equipo, después del penal, les inyectó. Bueno, terminaron el primer tiempo, Chris. Nos tenían encima atrás. Ya. O sea, ya viéndole el punto de vista, ok, yo mismo lo vi que no fue penal. Pero sí, como dice Fernando, ya viendo la repetición, sí hay un cierto roce mínimo. O sea, mínimo. Igual. O sea, dentro del área obviamente es penal, pero sí había un punto alto en el cual sería muy importante que David, nuestro analista arbitral, nos lo diera al aporte para ver el punto de vista de él, ¿verdad? Pero, bueno, y la astucia, como lo dice aquí Marco Valerio, la astucia de Jürgen, sí, sabemos que es un jugador pícaro, un jugador de experiencia, de más allá, ¿verdad? Hizo mucha pantomima, pero bueno. Ese gol, como le decís vos, metió a Punta Arenas en la serie. A tal ese punto. Gol. Felicitar a la Junta Olas. A Junta Olas. Qué bien, qué bien. Excelente. Y ese es otro punto. O sea, Punta Arenas, más allá de eso, se está reclamando el presidente Trejos de Punta Arenas por esa jugada. O sea, ¿qué culpa tiene el Punta Olas? O sea, el Junta Olas no está saliendo, no está invadiendo el terreno de juego. Está poniendo el balón. Donde y vea, véalo ahí. Vea todo el tiempo. Y llegó, vea, centro. Y el árbitro, el puro frente al árbitro. Ahí está el árbitro. Si bueno, hubiera sido una muy buena jugada, que ya he visto. Muy buena jugada de Herediano en los saques de esquina. Exactamente, o sea. Y no fue jugada planificada. Yo me atrevo a decir que no fue jugada planificada porque eso fue en el momento. Muy espontánea. Exactamente, fue espontáneo y bien por ese juntabolas que la verdad, sinceramente, se ganó el premio. El premio a la noche porque la verdad estuvo metido en el partido. O sea, estuvo metido en el partido más allá de lo que fue. Ignacio, y es que, hago un paréntesis, no solo lo vimos en este partido de aquí, también lo hemos visto en goles internacionales donde el Juntabolas también es partícipe. Nos dice Marco Valerio, Fran, ¿verdad? Se llama el Juntabolas. Ah, ok, muchas gracias, Marco. Al Fran, el Juntabolas. O sea, muy bien. La próxima ficha, el Herediano. Ya, a Fran, si alguien logra localizar a Fran, dígale que se ponga en contacto conmigo porque me lo quiero traer para acá en un encuentro deportivo que sea con nosotros. Para que nos cuente esa parte. Así que ahí está, le dejo está esa tarea. Está conectado en el partido. Así que si alguien tiene contacto de Frank, que me lo haga pasar, que me ponga un mensaje a mí ahí en la página para contactarlo y tener a Frank con nosotros aquí en el programa, porque honestamente de ahí, el juntabolas estaban todas. Y no era la primera vez que pasó. ¿Se acuerda la vez pasada que pasó algo similar? Ajá. Que terminó la jugada en gol también. Entonces, Con la Cartago fue. Con la Cartago, correcto. Sí, con Cartago. Exactamente, con la Cartago. Muy bien, Fernando. Después hay otro en Punta Arenas que le limpia el balón siempre al morenito este de Punta Arenas. Yemar, creo que es. Sí, están metidos en el juego, ¿no? sin formar parte. Es que así tiene que ser, Fernando. Dentro de las líneas de propias que dividen la cancha de la parte externa, ellos están conectados y producen también
agilizar las jugadas que un equipo ocupa, agarrar de sorpresa también al otro, al contrario, ¿no? Nos dice Marco León que ya no lo busca, dice. Ok, perfecto. Excelente, Marquete, está volando, Marco, ¿eh? Ok, más allá de eso, ok. Ya vimos que, bueno, Punta Arenas vino a hacer lo suyo. Ese gol lo metía Punta Arenas, claramente está. Metía en serios problemas a Herediano porque Punta Arenas, hay que hablarlo claramente, Punta Arenas el primer tiempo nos tuvo, ya al final del primer tiempo nos tuvo muy encimados, Cris. Imagínate, pero fue un partidazo el de esta semifinal, porque igual Herediano iba ganando 2-1, pero si el Puerto anotaba otro gol, se complicaba el asunto, okay, también. Vamos a ver, ese partido fue muy bueno. O sea, fue muy bueno. Herediano fue un partidazo, todo el partido fue un partidazo. Los últimos 10 minutos del clásico, a como jugó Alajuelense, a como estuvo Saprissa en los últimos 10 minutos, si la liga hubiera jugado como jugó los últimos 10, yo creo que ese marcador hubiera sido otra historia, no hubiera terminado así. Se hubiera ido a la larga o, cuidado, inclusive si la liga no le hubiera hecho daño a Saprissa. Pero es los planteamientos. O sea, a Coito se le quedó corto el partido, ¿verdad? Claramente está. Pero, si Alajuelense hubiera hecho eso, hubiera sido otra historia. Pero bueno, ya se. Pero sí esperamos que David esté la próxima semana, porque sí hay mucho material. Exacto. De estas dos semifinales. Y lo que el primer partido tenemos de la final. Muchas preguntas. Exactamente. Bueno, el primer partido de la final, y bueno, ya para la otra semana, ya el otro programa, ya va a haber campeón nacional. Bueno, pero hay un asunto, Ignacio, comparando esta semifinal entre Herediano y Punta Arenas y la semifinal de Saprissa Alajuela. Estuvo más obligado Herediano que el mismo Saprissa. O sea, estuvo más comprometido el encuentro, más metido Punta Arenas contra Heredia que el mismo Alajuelense contra Saprissa. Ajá. Eso es una cuestión. De ida. Y yo creo que a estos muchachos del Herediano más bien les favorece eso, haber sido exigidos por el Punta Arenas. Porque los que están más nuevitos ya saben lo que están metidos, ¿no? Estas instancias son muy bravas. Correcto. Pero la verdad, hay que aplaudir la labor de la dirigencia de Punta Arenas y a sus jugadores. Venir de segunda división y llegar a estas instancias, papelazo, es de aplaudir. O sea, la verdad, y cuidado si no ahora, digamos, cuando ya finalice el torneo, que empiezan los premios de UNAFUT, cuidado si no se le hace un reconocimiento al Punta Arenas, porque lo que está haciendo Punta Arenas, tanto a nivel deportivo ni a nivel dirigencial, es un proyecto bastante ambicioso. A tal punto que ya se está armando Punta Arenas, ¿verdad? Ya se está armando, Roger Rojas también va a estar por ahí. O sea, ya se está empezando a armar. Eso es lo que trae el beneficio al fútbol nacional. Exactamente. Punta Arenas viene a aportar mucho al fútbol nacional y siempre lo ha dicho, siempre los equipos de los puertos siempre vienen a aportar. No solo por el tema turismo, sino por muchas cosas. Y venir de segunda división, recién ascendido a la primera división, pasar más de 7 jornadas líderes generales sin perder, deja mucho que decir desde el momento en que ascendió a la primera, ¿verdad? Porque Punta Arenas venía arrastrando eso de segunda división, no perdía en ciertos partidos de la segunda, inclusive la final la ganó y mantuvo ese invicto todavía ya en primera. Desgraciadamente, y lástima que Punta Arenas se cayó, ¿verdad? Como por ahí la fecha 8, 9, se empezaba a ver un Punta Arenas muy débil, ya empezando a debilitar. Ya empezó a perder puntos importantes hasta el punto en que ya se metió en serios problemas. Se dudaba de que fuera a clasificar. Exactamente, y en la última fecha de ahí se levanta y le jala ese partidazo que le jaló a Herediano el fin de semana, y hay que reconocerlo, ya dejar tanto el heredianismo, fanatismo, porque fanático no soy, soy aficionado, un aficionado más, pero fanático no lo soy. Amo al Herediano, claramente está, pero soy realista. Y hay que reconocer que Punta Arenas sinceramente vino a dar espectáculo. Un digno rival. Y qué bonito que el fútbol sea así, competitivo. Que los equipos vengan a aportar, vengan a hacerle la vida imposible a los equipos grandes. Y eso vino a ser Punta Arenas. A tal punto en que la afición tanto, y un aplauso a la afición herediana, a la afición porteña, se comportaron a la altura ambos. A tal punto en que las afueras del estadio, tanto previo al partido como post partido, montaron la fiesta a los alrededores del Collella. Ahí vi muchos videos y la verdad cabe destacar, y eso deja mucho que decir de una afición como la del Puerto, que viene a darle ese sazón, esa picardía al fútbol nacional, ¿verdad? Sí. Y como mencionábamos, un partido complicado, ¿verdad? Porque al final Herediano iba ganando 1 arriba y bueno, ahí cae el tercer gol casi que ya finalizando el partido.
en una muy buena disputa del balón, que la gana Rocha, jugador pequeño, la gana, y donde Contreras pues utiliza su velocidad para completar el tercero. Dice Marco de León, dice, ¿qué número le puedo pasar a Fran para que se comunique con ustedes? Ahí está. Marco, apúntelo. Le voy a dar el teléfono de WhatsApp oficial, dice 6133-2955. Repito, 6133-2955. Dele número a Fran para que se comunique conmigo, para que Fran pueda tener aquí el espacio, aquí en Encuentro Deportivo, para que podamos compartir con él y nos cuente, ¿verdad? Nos cuente esa anécdota, porque es muy importante, porque es algo... Marcó diferencia, porque si no hubiera sido por esa jugada... Honestamente, esta jugada. O sea, esa jugada fue la jugada más clave, el gol más clave de todo el encuentro, para mí. Más allá del tercer gol, que eso fue una pelada por parte de Punta Arenas, un descuido por parte de... Creo que el portero Guido, se fue mucho antes, sí, o sea, faltaba mucho tiempo para que se fuera a disputar el balón. Yo no sé, Fernando, si por ahí está la... No sé si estará la jugada ahí, el tercer gol, no sé, tal vez si la tenías por ahí. Sí, claro, ¿no? Que sí. Para analizarlo también. Ahora, ya después de que Herediano hizo ese gol, ya se dio un Herediano bastante convincente, ya agresivo el segundo tiempo. O sea, se puede decir que fue un primer tiempo. Ahí está la jugada. Vea nada más el cabezazo. ¿Quién fue ese cabezazo? Rocha. Rocha. O sea, vean nada más quién está cabeceando. O sea, un jugador chiquitito, porque Rocha es pequeñito, ¿verdad? ¿Yo cuánto puede medir Rocha? Tal vez uno sesenta. O sea, es bajito. Y vea el brinco que pega, a tal punto que, bueno, el portero afortunadamente se resbala, se cae ahí, ¿verdad? Y ya llega, en este caso, anota Herediano y bueno, da la tranquilidad. Da la paz y posteriormente culmina el encuentro, ¿verdad? Pero si lo ponemos a analizar desde ahí, yo creo que ese segundo gol de Aaron Salazar marca mucha la diferencia. Da la vuelta al partido y bueno, y ese gol, ¿verdad? En ese caso de Anthony, que de un Anthony que sigue ahí dando pasito a pasito, de allá creo sin duda alguna que yo creo que va a ser llamado por técnico Suárez. Yo creo que no hay duda de que Anthony sea convocado para el Mundial de Qatar. Y bueno, da mucha tranquilidad y deja un Herediano con una enseñanza. Y yo espero y yo quiero a ustedes, amigos heredianos, si están en sintonía conmigo, con nosotros, quiero ver qué opinan. Porque si lo vemos desde el planteamiento, salir con línea 5, a mí no me gustó. Yo desde el momento en que yo vi una línea 5 por parte de Medford, yo tuve mis dudas. O sea, yo no sé si fue que se estuvo reservando o tuvo miedo o a esperar a ver qué le iba a hacer el rival o qué. Creo que cuando el Punta Arenas empata, si no me equivoco, pasa a línea de 4. Y ya se vio diferente. Sí, hay que suma un hombre más. Una cuestión ahí, sacan a Fuller y Fuller salió muy molesto. No se sabe si fue por el cambio o por sí mismo que no dio todo en el partido. Fuller le ha dado mucho al Herediano en sus últimos juegos, sí. Pero es que no fue su noche. Como todo jugador le pasa. Pero es que vos te pones a ver. Casi que la gran mayoría de los balones fueron por el sector de Fuller y todos se los ganaban. O sea, yo no vi una de Fuller que una cobertura que yo diga, pucha, o sea, sí, hizo bien. Todas se las ganaban. Más que nada, por eso Medford estuvo muy molesto con él mismo. Hasta el punto en que lo saca muy tempranamente en el primer tiempo y obviamente sale molesto. Mala actitud de Fuller porque deja, entre comillas, dudas. Máxime que está el técnico Suárez ahí. Y un jugador con la clase de Fuller, que ha sido un hombre de los de confianza de técnico Suárez en las últimas convocatorias de la selección nacional, y que se pongan esas, o sea, de eso deja mucho. Sí, tiene que estar con cabeza fría y más profesional. Más profesional. En esas instancias se trata que la unión de grupo esté 100% el equipo unido. Y que pasen estas cosas no es justo, porque eso crea mucha desconfianza y mucha cierto punto de desconfianza en el grupo, en el camerino. Pero bueno, yo siento que Fuller tiene que aceptar que cometió un error y que no se puede permitir. O sea, era el bienestar del equipo y el equipo estaba haciendo eso. Y no solo eso, era un pase a una final.
O sea, no se estaba jugando un partido de jornada. Era el pase a la final. También, Ignacio, felicitar a Kenneth Vargas. Qué jugador, que siempre que entra... Es un jugador todo pulmón. Hace un cambio. Eso es otro pulmón. O sea, es que, Chris, que si lo analizamos, porque hay que irnos a la pausa para entrar ya en tema de la final. Herediano es un equipo muy rico en planilla. O sea, Kenneth Vargas, Anthony Contreras, Rocha, Franco, John Jairo Ruiz. Qué jugador John Jairo Ruiz. O sea, para muy ponerle bueno. Yo lo que digo, pone las gallinas, ¿verdad? John Jairo Ruiz, la palabra, por respeto a los... John Jairo Ruiz tiene que estar montado en el avión a Qatar, man. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con vos y creo que muchos heredianos también. Pero no podemos decir eso por un partido que tuvo en semifinal. Hay que ver cómo culmina John Jairo el partido este de la final. Yo creo que el partido clave va a ser en el Coyella el próximo sábado. No sé, ahí sí me gustaría. Para mí, John Jairo Ruiz en todo el torneo lo ha hecho muy bien. No sé, la opinión de don Fernando, también la opinión de las personas que nos están viendo. Para mí ha sido muy bueno. No, John Jairo es un todoterreno, siempre lo he dicho. Señor jugador. Ya, no sé qué opinas vos, Fernando, al respecto. Sí, no, coincido totalmente. Y la ventaja, bueno, son 26 espacios para la selección. Yo creo que Suárez está afinando muy bien el lapicero. Ahí de Alajuela hay unos que se van a tener que quedar, que estaban prácticamente en el avión, según ellos, sin dar todo en el campeonato. Y eso le van a abrir espacio y ya a muchos fuera. Muchachos y ya están fuera. Y yo creo que en estos dos equipos, tanto en Saprissa como en el Herediano, es donde está gran cantidad de los que van a ir a ese mundial. Y John Jairo, pues ojalá sea tomado en cuenta. Correcto. Ahora que don Fernando menciona eso, para los partidos, creo que el último partido de la selección, no sé si vi ahí una convocatoria de otros jugadores, ¿verdad? Sí, creo que el técnico está analizando todavía. Está viendo que hay tres jugadores de Punta Arenas, ¿verdad? Que Cliver Gómez, Anthony Hernández y el portero Guido Jiménez. Ajá. Creo que el único que vi ahí es de la selección que siempre hemos visto es Joel Campbell. Después de ahí, el resto son jugadores. Es un microciclo, o sea, quiere probar. Quiere ir probando a ver qué jugador le va sirviendo para ver si se puede llenar un cupo por ahí. Yo siento que ya Suárez ya tiene su cupo. Yo siento que ya él tiene sus jugadores claves en el cual le van a ir a aportar y le van a ir a dar mucho el mundial. Ahora pero nada más está afinando un poquito la punta. Es nada más afinar, nada más. O sea, es darle forma al muñeco. Ya el muñeco está armado. Nada más hay que darle forma. O sea, hay que darle forma para ya del todo decir: bueno, este es mi muñeco. Este es mi el batallón mío que va a ir conmigo a Qatar 2022. Y bueno, y a lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a irnos a una pausa comercial, Fernando. Vamos a irnos a la última pausa comercial, amigos y amigas. Quédense en sintonía, porque ya vamos a analizar lo que es ya la gran final, lo que podemos esperar de este Saprissa Herediano Saprissa el próximo fin de semana. Ya. ¿Quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte? Pollos Sizzler. Le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales. Llámenos. Servicio Express al 4034-0586. 4034-0586. Nuestro WhatsApp 6233-1020. 6233-1020. Pollos Sizzler, el mejor pollo de Mercedes Norte de Heredia. SJ Sublimación. Somos especialistas en sublimación. Te ofrecemos camisetas, gorras, jarras, vasos, llaveros y mucho más. Nuestro WhatsApp 89 83 67 42. Estamos ubicados en Dulce Nombre de Coronado. Trabajamos bajo pedido con entrega inmediata. Visite nuestras redes sociales.
Somos SJ Sublimación. Comidas típicas, taco a taco. Si andas buscando algo sabroso que comer y no sabes dónde, Comidas Típicas Taco a Taco le ofrece desayunos, almuerzos y diferentes opciones para la tarde. Estamos frente al Maxipalí en Mercedes Norte y también en Santana, frente al Más por Menos. El sabor típico de nuestra tierra, taco a taco. Nuestros teléfonos en Heredia 2560-6590 y en Santana 8807-2185. El sabor típico de taco a taco. Tortas artesanales. ¿Qué tortas? Le ofrecemos a nuestros clientes tortas artesanales para restaurantes, sodas y mucho más. Trabajamos bajo pedido y entregamos hasta la puerta de su casa. Nuestro producto viene en presentación de 6 unidades, cuarto de libra, rellenas de queso mozzarella artesanal, a tan solo 6.200 colones. También tenemos tortas rellenas de chile jalapeño con queso mozzarella artesanal, de cuarto de libra, igual, contiene 6 unidades a tan solo 6.400 colones. Estamos ubicados en Atillo 2, nuestro teléfono 71-11-03-24, entregas a domicilio. Tortas artesanales. ¡Qué tortas! El mejor sabor y la mejor gastronomía la puedes encontrar aquí, en el Velero Marisquería y Grill, un lugar exclusivo con los mejores productos 100% frescos hasta tu mesa. Te ofrecemos mariscos, carnes, pastas, hamburguesas, ensaladas, cócteles, bebidas, postres y mucho más. Contamos con servicio express. Nuestros teléfonos 2102-9030 y 8594-2626. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Ribera de Belén, local B11. Sigue nuestras redes sociales. El Velero Marisquería y Grill, un lugar exclusivo. Somos Producciones FM Radio 24/7. Búscanos en Google como produccionesfmradio.com. Encuéntranos en Facebook como FM Radio y Televisión. Nuestro teléfono 8601-1212. Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía con Encuentro Deportivo CR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, ya vamos a la última parte, al último bloque, la parte más importante, ya el análisis de esta gran final, en el cual ya se va a disputar el día de mañana, 8:30 de la noche, partido pactado en el Ricardo Saprissa. No entiendo todavía el horario, pero bueno, y ya es el caso del comité de competición, en el caso de la UNAFUT. Pero bueno, vamos a ir a hablar un poquito de esta final. No sin antes recordarle a todos ustedes ya que tenemos lo que es la rifa de un combo banquete para que respondan correctamente la trivia, que la trivia es la siguiente: denos los marcadores de esa serie semifinal. Muy sencillo, denos los marcadores de esa serie semifinal, cosa que hay mucha gente que está conectada y obviamente también que ha estado participando, en cual ya los tenemos anotados en la aplicación para sacar el feliz ganador o la ganadora. Así que los invitamos a que participen. Tienen tiempo, todavía tienen que... 10 minutos. Unos 15 minutos más para que participen, para ya ir sacando el ganador o la ganadora. Bueno, Chris, vamos al análisis de esta final, ¿verdad? De este primer partido.
desde su punto de vista, como hemos visto un Herediano, ya así, hablemoslo claro. Herediano, montamos el escenario. Herediano invicto, 16 fechas, bueno, 18. ¿Verdad? Porque hay que sumar los dos encuentros de la semifinal. 18 fechas invicto, sin perder. Más un Saprissa, que al principio del torneo, las primeras 5 o 6 fechas, fue un equipo muy irregular. A tal punto en que se decía que el Saprissa ahí prácticamente todo le iban a dar. Saprissa levantó su nivel futbolístico. Ya se sumó a ellos Jayvon East, Paradela, el tema de Justin Salas, que se han caracterizado por ser tres jugadores fundamentales de la confianza de Justin Campos, que le han dado mucho crédito a Saprissa, sin sumar a cabo en ese caso el muchachito Álvaro Zamora, que es un jugador muy, 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 muy pícaro en el área, en el terreno de juego. El caso de Alemán, que es el hijo en este caso de Alan Alemán, que ha llegado a aportar, ha levantado su nivel a tal punto en que ahorita Saprissa dice, bueno, toca la puerta, aquí estoy. Y bueno, ahorita hoy por hoy están los dos mejores técnicos que se van a enfrentar en esta serie final. Ojo, Herediano a 180 minutos de hacer historia, ¿verdad? Herediano quiere llevarse esto a 2 partidos. Esa es la consigna del equipo. Y lo he visto y lo he escuchado. Y obviamente tengo ahí ciertos contactos que hemos estado hablando y que me han dicho que queremos llevarnos esto en los 2 encuentros. Y un Saprissa que quiere ganarle a Herediano, quiere pasarle por encima, quiere robarle ese invicto a Herediano y obligar a 2 partidos más, obligar a 4 partidos para ver si Saprissa se corona campeón o Herediano llega a la 30 y iguala a Liga Deportiva de Lorenzo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Pucha, Ignacio, qué complicado. Bueno, como aficionado Herediano, evidentemente pues quiero que Herediano gane, que llegue a la 30, ¿verdad? Pero como comentarista pues no puedo decir eso porque tiene un buen rival como lo es el Deportivo Saprissa, que a pesar de que no inició muy bien el torneo, ha terminado excelentemente bien. Un técnico muy ganador como lo es Justin Campos, aparte de su historia, que también es de resaltar. Entonces se viene un partido, una final muy, muy atractivo. Que disfrutemos del fútbol, la verdad. Saprissa pues obviamente quiere ganar y alargar a 2 partidos más, y Herediano pues culminar esta gran faena que ha hecho de 18 partidos invicto y poder llegar a la ansiada 30, que creo que todo aficionado herediano así lo quiere. Y los morados pues alargar más sus títulos y llegar a la 37. Ok. Es un partido, me voy 50-50, sinceramente. Claramente está que el nivel futbolístico, y vamos a hablarlo claro, y no voy a menospreciar a un Saprissa que ha hecho bien las cosas, porque nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes de ese país, en sentido de afición y futbolísticamente. Herediano ya la ha perdido en los últimos años, le ha perdido el respeto y le ha perdido el miedo a jugarle a Saprissa y a jugarle a la Alajuelense de tú a tú. A tal punto en que ya se hemos ganado en reiteradas ocasiones campeonatos tanto con Saprissa como con la liga. Entonces, siento yo que Herediano tiene que hacer lo de cada quien. Herediano tiene que hacer lo que le corresponde, que es pasarle por encima al Deportivo Saprissa. Obviamente nos vamos a enfrentar a un escenario muy complicado el día de mañana, en el cual es a estadio lleno. La afición a favor de Saprissa claramente está, con un ambientazo y una gran afición, como siempre lo he dicho, es la mejor afición del país, claramente está. Hay que hablarlo así como tiene que ser. Ese estadio mete mucho, la verdad es que ese estadio lleno, mete demasiado, empuja mucho al equipo como tal. Pero si lo hablamos futbolísticamente hablando, si usted me pregunta a mí futbolísticamente quién es mejor, quién llega favorito, yo le diría a usted claramente, sin pelos en la lengua, que sería Herediano. ¿Por qué Herediano? Número 1, Herediano tiene más banca. Número 2, tiene más gente de experiencia que ya saben jugar una final.
3, tiene un camerino muy joven. Y 4, tiene un técnico que sabe jugar finales, al igual que sabe jugar Justin Campos. Pero si usted me pregunta a mí ahorita actualmente, ¿quién tiene mejor planilla? Yo le puedo decir a usted que Herediano. Sin menospreciar a Saprissa, con sus figuras, a un Paradela, a un Yabón, a un Mariano Torres, a un Justin Salas, que ha hecho bien. Pero si lo vemos desde el punto de vista, si le quitamos a Saprissa esos 4 jugadores, la pregunta es, ¿cómo se ve Saprissa? Ahora, si a Saprissa vos le quitas 2 jugadores claves, llámese un Paradela, que ha venido bien, un Yabón, que es un jugador que para mí es uno de los mejores jugadores, que esconde demasiado bien la pelota, ¿qué queda de Saprissa? O sea, ¿qué opciones tiene Saprissa en banca? Okay, tiene a Álvaro Zamora, tiene a Alan Alemán, tiene a Alemán, ¿y qué más? Por ahí queda, bueno, Bolaños, que Bolaños sabe que es un jugador de finales, y claramente yo creo que Justin le va la oportunidad, pero viene una lesión. Tal vez en tema de banca, pues sí haya una gran diferencia entre Herediano y Saprissa, al cual la banca de Herediano puede aportarle más a la ofensiva, ¿verdad? Del Herediano, dependiendo de la situación. Y Saprissa sí, pues no tiene banca como que jugadores que le lleguen a trascendentales, que te un cambio. Sí está, como usted lo dijo, Cristian Bolaños, que Cristian Bolaños pues tiene espuela en lo que es finales, pero creo que en ese torneo no ha jugado. No. Entonces, por tema de lesión y no se le da oportunidad también. Por tema de lesión y no se le da oportunidad. Entonces creo que es un punto bajo ahí en el Deportivo Saprissa. Es que, como le digo, o sea, ampliamente Herediano por planilla es muy extenso, Cris. O sea, Herediano tiene 2 equipos. O sea, tiene el equipo titular más la banca. Gracias a Dios. Y para la buena nueva de los heredianos, buena noticia. Yeltsin Tejeda ya va a estar de la partida. Muy probable mañana esté ya en el 11 titular. O si no, está tomado en cuenta en la banca. Le va a dar mayor profundidad más por ese tema de Galo, que trascendenció por el tema del doping. Que tranquilo, heredianos, que eso, o sea, no va a ser trascendental en el cual le perjudique al jugador. Se sabe bien que Galo, por el tema del tratamiento del acné, una de las sustancias que estaba ingiriendo es una sustancia no apta para el organismo. Obviamente, para en ese caso, en el momento de hacer el doping, obviamente es una sustancia prohibida. Pero es apelable en ese sentido. O sea, si FIFA llegara y sancionara, él mismo puede apelar, ya que es un tratamiento para su acné. Eso es un padecimiento que él tiene y que el cual le tiene que estar ingiriendo ese tratamiento para él curarse del padecimiento que él tiene. Entonces, pienso yo que no hay que hacer mucha bola en este entierro, porque para mí eso es para desequilibrar a un equipo, desequilibrar al Herediano y sacar de quicio muchas cosas. Entonces, todo juega en este caso, y ya sabemos bien que un sector de la prensa quiere desequilibrar a un Herediano que obviamente ha hecho lo mejor en ese torneo. Ese claro invicto es el equipo a vencer, y obviamente es el que está sembrado en una gran final, en dado caso de perder ese encuentro, esa final. Entonces, quieren ver cómo hacen para obviamente quitarle piso al Herediano. Pero bueno, más allá de eso, esperemos a ver qué pasa, pero yo sí le puedo decir a los Heredianos, estemos tranquilos con eso. Que eso ya prácticamente ya no va a tener mucho pico y cola. Y la verdad, Orlando Galo sigue haciendo las cosas bien como lo ha hecho hasta el momento. Y esperemos su nivel suba aún mucho más de lo que ya lo es. Para que sin duda alguna yo creo que va a estar en Qatar 2022. No sé vos qué opinas. Yo creo que sí. La verdad es que sí. Galo ha demostrado que puede dar lo mejor en la selección. Y creo que ahí más de uno estaba diciendo, bueno, ahí Galo no va, va Guzmán. No, señor. No, Guzmán no se monta en ese avión. Vamos a ver. ¿Qué opinas vos, Fernando? Bueno, sinceramente, por lo que he visto de Guzmán en los últimos, bueno, en todo el campeonato, pero en los últimos encuentros es un hombre que está jugando bien. Haciendo las cosas bien y muy importante dentro del Saprissa.
tal vez lo que pueda tener en contra él es ya los años, pero lo está haciendo bien y creo que no es despreciable que lo puedan llamar. No sé, me parece a mí. Se queda callado. Sí, eso, no, digamos, a mí en lo personal no. Al final, pues. Ese torneo ha controlado mucho el carácter, pero es un jugador que en cualquier momento saca de quicio. Saca de quicio y. No. A mí, sinceramente, no. Ok, ya para ir finalizando, porque el tiempo nos pasa la factura. ¿Quién pinta favorito en esa serie, en este juego? Si usted me pregunta a mí, obviamente, hey, yo le puedo decir a usted que es Saprissa. Un marcador. Pero un marcador. Y lo pinto de esa manera. Y claramente está, y lo voy a decir así para hacer un poquito polémica, con el respeto de mi amiga Michelle, que está en sintonía, ¿verdad? Nosotros no somos Liga Deportiva Alajuelense. Y si hay muchos, y si hay saprissistas conectados con nosotros, Herediano no es Liga Deportiva Alajuelense. Ya me voy yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Herediano va a llegar a proponer. Espero que Herediano no se llegue a encerrar. O sea, no llegue con miedo a jugar. O sea, yo espero que Herediano juegue. O sea, que proponga. Que le complique las cosas a Saprissa. Que le diga, pucha, o sea, aquí estamos, aquí nos quedamos y vamos a ver qué pasa. En ese, estadísticamente hablando, en serie de finales, la última final que le ganamos a Saprissa en el Coyella, Herediano ganó 1-0. Con gol de Basulto. ¿Marcador? ¿De un marcador? Ya. Y yo me atrevo a decir, sin miedo a nada, le apuesto lo que quiera, Herediano gana 1-0. Otra vez se repite. Yo creo que... Y no, y, ojo, perdón, mínimo, Hernando. Mínimo Herediano se trae el empate de Ricardo Saprissa. Herediano gana 1-0. Herediano gana 1-0. Estoy esperanzado, y yo por algo lo digo, estoy confiado, no confiado, sino es confianza del equipo, de lo que he visto. Lo que sí es cierto es que el es necesario para Saprissa golpear primero. Exactamente. Pero no la tiene. Ellos fácil. Son, es que si lo ponemos de punto de vista, ¿quiénes son los que tienen la presión ahorita? Saprissa es el que tiene la presión. Herediano no. Herediano ya está sembrado en la final. Sí, correcto. Herediano tiene 4 posibilidades. Exactamente. Saprissa ya le quedan 2. Herediano quiere finalizar esto porque quiere irse a descansar por lo menos 2 semanas y, para lo que se y viene. Usted dijo algo muy claro. Herediano no es Alajuela. Alajuela se fue 4 partidos con Cartago y no vio ni uno. Heredia no está para eso. Es un equipo muy diferente. Y tiene la planilla, tiene los hombres para hacerlo. Entonces, perdón ahí, pues a mis amigos alajuelenses, ¿verdad? A Michelle, pero, que no vino, ¿eh? Pero las cosas como son, ¿verdad? La liga tuvo la papa en la mano, o sea, y la dejó ir. O sea, la liga tuvo la opción de poder clasificar. Dejó de ir ese empate a 0 en el Morera Soto. Hizo el Saprissa para que pasara lo que pasara. Entonces, la liga la tuvo, la dejó de ir. Y bueno, le toca a Herediano en esa ocasión. Ya sea revertir esto o que Saprissa en este caso se corone campeón. Que esperemos, ¿verdad? A los heredianos que así no sea. Pero bueno, todo suele suceder. Es una final, todo puede pasar y... Vamos a ver qué va a pasar con los nombramientos, en este caso, los nombramientos arbitrales, que sí los voy a dar ahorita aquí a continuación, nada más regálenme un segundo. Dice que para el primer juego, que es el día de mañana, claramente está, dice que el árbitro central es David Gómez, asistente 1, Dani Sojo, asistente 3, Diego Salazar, y cuarto árbitro, Hugo Cruz, que Hugo Cruz espero que verá que mejor que ese ahí que Itico, ¿verdad? Y... Para el partido ya de vuelta, la gran final, Juan Gabriel Calderón. ¿Qué sería cuándo? El próximo sábado, 8:30 de la noche, Coyella Fonseca. Esta semana yo creo que hay campeón. Creo que fue la mejor elección de haber jugado, o bueno, jugar la final de vuelta en el Coyella. No por tema económico, sino tema deportivo. Pero ya no en esa cancha se siente cómodo. ¿Cómo están los precios, Ignacio? 15,000 colones. ¿Cuáles eran los árbitros de ese encuentro? Era Juan Gabriel Calderón para el juego de vuelta. Ya le digo el cuarteto. Dice que Juan Gabriel Calderón, árbitro central, asistente 1 Andrés Arrieta, asistente 2 José Montes y el cuarto árbitro Keylor Herrera. Así que para el partido de vuelta, Juan Gabriel Calderón para mí ha sido un buen árbitro, no ha hecho las cosas bien. Pero yo espero que este caso de Hugo Cruz no lo tomen en cuenta. Bueno, que estaba entre el primer partido el día de mañana, el de cuarto árbitro. Pero bueno, lástima que no estuvo David con nosotros, porque hay mucho que hablar de ese tema arbitral.
Pero hey, vamos a ver si lo podemos tener la próxima semana, que ya, ya la, el lunes ya va a haber campeón. Si es Herediano o en este caso hey, si se obligan a dos partidos más, que esperemos que no sea y que los Heredianos hey, puedan, Dios mediante, poder celebrar la 30, la ansiada 30, en la construcción del estadio del Ladio Rosal Cordero y para el próximo año que ya nuestra querida joya ya esté prácticamente finalizada, Dios mediante, y así sea, Diosito nos permita poder estar vivos, vamos a ver qué sucede. Así que marcadores, yo ya lo dije, ¿verdad? 1-0, gana Herediano. ¿Usted cómo cuál es el marcador tuyo? Ahora sí, como aficionado, 2-1 a favor del Club Sport Herediano. Yo digo un empate. No, pero un empate. Michelle, lástima que no está en sintonía, pero no importa, yo de ahí mando un WhatsApp para que me lo haga saber. Así que bueno, recordarles a todos ustedes el tema de la trivia, vamos a sacar al feliz ganador o la ganadora, ¿verdad? Voy a sacarlo a continuación. Aquí lo tengo. Que la trivia era que nos dieran los marcadores de las semifinales de vuelta del torneo nacional, que fue Saprissa 2, Liga Deportiva La Jolense 0, Herediano 3 y Punta Arenas 1. Bueno, aquí estoy sorteando al ganador, ¿verdad? Ganador la ganadora. Vamos a ver, que ahí está sorteándolo. Ok, dice que vamos a ver, todavía está sorteando. Hubieron bastante gente conectada, la verdad, gracias a Dios, y les agradecemos por la sintonía. Ok, dice que el ganador del combo banquete, si está en sintonía, es Olger Godínez. Repito, Olger Godínez es el feliz ganador del combo banquete cortesía de Pollo Sizzler Mercedes Norte. Ahí a Olger le agradecemos que nos escriba ahí a la mensajería de nuestra página oficial para hacer efectivo el premio, o bien que nos escriba mejor que nos ponga un mensaje a la mensajería de nuestra página oficial, Encuentro Deportivo. Así que les agradecemos a todos. Ok, la respuesta en este caso correcta, Chris, de lo que son las series semifinales. 2-0 entre Saprissa y la Liga, y 3-1 Herediano Punta Arenas. Esas eran las respuestas correctas de la trivia del día de hoy. E invitarles el próximo lunes, ya porque ya en este caso Encuentro Deportivo ya cambió su horario a los días lunes 6 de la tarde. Así que el día de hoy fue por un tema que el día de ayer tuvimos un tema con el internet que ya se pudo resolver, gracias a Dios, y por dicha ya el programa salió al aire. Así que los invitamos el próximo lunes 6 de la tarde, Encuentro Deportivo Ceres desde Producciones FM Radio. Así que nos vamos, les agradecemos la sintonía y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, don Fernando, nos vamos. Nos vamos, buenas noches a todos. Somos Producciones FM Radio 24/7. Búscanos en Google como produccionesfmradio.com. Encuéntranos en Facebook como FM Radio y Televisión. Nuestro teléfono 8601-1212.